Muy buenas tardes, amigas y amigos de aquí de San Pedro de las Colonias, la tierra en donde el prócer de la democracia, Francisco I. Madero, escribiera el libro de la sucesión presidencial y que vivió largo tiempo en estas tierras. Para lo cual, mucho orgullo de todos los paisanos de San Pedro, todos los paisanos de Coahuila, el estar aquí con nosotros. Un honor estar, que tenemos aquí en estas tierras de la comarca lagunera, el que venga gente de toda la comarca, de Madero, de Matamoros, de Torreón, de todos lados, y gente de tierras lejanas, como de Química del Rey, en lo de a la gente de Ocampo que está aquí con nosotros. Gente de los minerales del municipio del cual soy yo, de Musquis, Coahuila y Barroterán. Gente de Musquis, gente de las tierras más lejanas, como el municipio de Sierra Mojada, de Hércules, a los compañeros mineros de Hércules, Sierra Mojada, bienvenidos a estas tierras de la laguna. Señora Beatriz Gutiérrez de López Obrador, aquí presente, bienvenida, aquí sea. Están con nosotros, claro, presentes, el presidente del PES, la familia López Obrador. Y arriba Jesús. Bueno, con la venia de la familia aquí presente, la señora Beatriz, Jesús, el más chico de la familia, y el licenciado, nuestro futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Presentes la alianza Juntos Haremos Historia, aquí en Coahuila, encabezada por el licenciado Benjamín Ruiz, aquí también presente, de Saltillo. Rogelio Tornero, de la organización del PT, aquí presente, y que también nos ha ayudado mucho aquí en Coahuila. Ricardo Monreal, que maneja toda la circunscripción número 2 en la República. Pero todos aquí presentes, sobre todo la gente que estamos a favor del proyecto verdaderamente transformador de México, el único proyecto que vale la pena y que tendrá el triunfo, tendremos el triunfo sin lugar a dudas, el 1 de julio en la presidencia de México con López Obrador. Presidente, 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 presidente. Tenemos que recordarles a toda la gente aquí de la comarca lagunera y a la gente de los municipios más lejanos que integran el distrito de mayor extensión en el estado de Coahuila, es el distrito número 2, con cabecera aquí en San Pedro, y del cual va a ser su diputado un empresario, un agente venido desde abajo, un empresario transportista de mucha lucha, nuestro amigo Javier Borrego, el JB, el gordo JB, que va a ser nuestro diputado por este distrito. Y recordarles que en este camino que ya es
de muy pocos días al primero de julio, de menos de 3 meses al primero de julio, solamente hay 2 caminos. El camino que representa la continuidad de las cosas como están, la corrupción y la impunidad y el despilfarro económico que representa el PRIAN. Ese es un solo camino, y el camino verdadero de la transformación que encabeza nuestro líder nacional, futuro presidente Andrés Manuel López Obrador. No nada más hay de esos 2 caminos. Recuerden ustedes que el candidato del tricolor representa lo mismo, por más preparación profesional que tenga tanto en México como en el extranjero. Ha sido partícipe de mucha corrupción que han señalado en varios años y del cual solamente se ha dedicado a mirar o a ver pasar en los actos de corrupción grandes en las diferentes secretarías donde ha estado, relaciones exteriores, en Hacienda, Cedesol, etcétera. El otro señor de los azules, el diablillo vestido de monaguillo, me refiero a este señor canalla, también es lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene doble discurso, tiene doble personalidad. Solamente ustedes analicen que hace todavía unos cuantos años, 3 años, andaba defendiendo todas las reformas estructurales que, según él, iban a ser la panacea para todo México. Me refiero a la reforma energética, la reforma hacendaria, la reforma mal llamada reforma educativa. Él era defensor de lo mismo y ahora en un video dice que eso no le conviene a México y que es dañino. Ahora se apropia propiamente del proyecto transformador de Morena, de la alianza Juntos Haremos Historia y de las ideas y lo que ha pregonado, no de esta campaña, sino de muchos años, que ha pregonado de varios años en su lucha para llegar a la presidencia de México, y ese es Andrés Manuel López Obrador. Ellos es el único que pregona algo transformador para México. Fíjense ustedes, nosotros los coahuilenses, la gente de aquí, de la comarca lagunera, un servidor, nos sentimos contentos y orgullosos de que aquí en el norte de la República la presencia de Morena fue creciendo a tal grado que ahora el trabajo de toda la gente de Morena, de los diferentes partidos de izquierda, nos ha llevado a una posición en donde ahora nuestro líder nacional está en primer lugar en Coahuila, Chihuahua y todos los estados que integran la franja del norte de México. Y nosotros abrimos brecha el año pasado, y gracias a ello y al trabajo de López Obrador va a ganar el proyecto de transformación que encabeza nuestro líder Andrés Manuel. Estamos muy orgullosos de ello. Por otro lado, me preguntan por ahí que cómo va a gobernar el candidato de la alianza Juntos Haremos Historia. Yo les contesto simple y sencillamente: va a gobernar como lo hizo cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Así lo va a hacer, y todavía mejor con la experiencia que ha adquirido. Hay que recordar que el proyecto verdaderamente transformador que encabeza Andrés Manuel López Obrador es él. Cuando fue jefe de gobierno, hicieron una encuesta allá, un análisis en Londres, Inglaterra, unos analistas de una revista muy importante, y
definieron que en ese entonces el jefe de gobierno, que era Andrés Manuel López Obrador, estaba en segundo lugar en todo el globo terráqueo, en donde encabezaba el segundo lugar dentro de las grandes capitales del mundo, como Tokio, Nueva York, París, Madrid, Moscú, etcétera. Andrés Manuel López Obrador era el número dos en el mundo y ahora va a ser el número uno en México. No los quiero ya cansar más, porque todos ustedes y nosotros queremos escuchar cómo ahora como candidato y en un futuro vendrá de otra manera aquí a San Pedro. Vamos a escucharlo a el candidato que va a ser, sin lugar a dudas, el futuro presidente de México. ¡Viva Morena! ¡Viva la alianza! ¡Juntos haremos historia! ¡Viva Madero! ¡Viva Coahuila! ¡Viva México! ¡Viva López Obrador! Que nos va a estar representando como candidata senadora, que es la compañera Eva Galaz, que no pudo presentarse aquí a este evento por motivos de salud, que les manda un fuerte saludo y próximamente estará aquí en San Pedro de las Colonias. Es una mujer de fuerte lucha en el centro del estado y créanme, estamos bien representadas las mujeres con la compañera Eva Galaz. Ahora tengo el honor de presentarles a nuestro próximo presidente, al compañero Andrés Manuel López Obrador, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Amigas, amigos de San Pedro, de las Colonias, de Francisco y Madero, y de los pueblos, ejidos, municipios, colonias de La Laguna. Me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias por participar en esta asamblea. A pesar del día y de la hora, tiene que ser así porque son 3 meses de campaña y tenemos que recorrer los 300 distritos electorales federales. Y hay actos que se tienen que llevar a cabo en la mañana, al mediodía, en la tarde. Por eso fue a esta hora aquí en San Pedro, pero muchas gracias por participar, por dedicar su tiempo. Les puedo decir de entrada que no es en vano el esfuerzo que hacemos, el tiempo que dedicamos, porque es para lograr una transformación en nuestro país, un verdadero cambio, beneficio de nuestro pueblo. Por eso estamos luchando, por eso también me emociona estar en San Pedro, porque aquí se escribió una historia que se parece mucho a lo que nosotros ahora estamos buscando. Aquí se llevó a cabo, se inició, se concibió una transformación aquí en San Pedro. Recuerden ustedes que han habido 3 grandes transformaciones en la historia de nuestro país. La independencia, que encabezaron 2 curas buenos, rebeldes,
Hidalgo y Morelos. La reforma que encabezó un indígena zapoteco, el mejor presidente que ha habido en la historia, Benito Juárez García. Y la tercera transformación fue la revolución de 1910, encabezada por un hombre bueno, el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Aquí se escribió esa historia, en San Pedro de las Colonias. Y ahora nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. No es una elección como las que han habido durante mucho tiempo. No es el quítate tú porque quiero yo. Vamos a llevar a cabo entre todos, desde abajo, de manera pacífica, una transformación. El día 1 de julio vamos todos a hacer historia. Todas y todos. Nada más pensemos que la última transformación que ha habido en nuestro país se llevó a cabo hace más de 100 años, que fue precisamente la revolución de 1910. Y ahora nosotros tenemos la dicha enorme. Estamos viviendo tiempos interesantes porque nos toca a nosotros llevar a cabo una nueva transformación para beneficio de nuestra generación y de los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Les decía yo que me llena de emoción estar aquí en San Pedro, porque somos nosotros admiradores de Francisco I. Madero. Madero, a pesar de ser un hacendado, siempre se preocupó por el pueblo y por la gente humilde, por los pobres. Aquí vivía desde 1904, aquí empezó a concebir que era necesario un cambio, luchar contra la dictadura porfirista. Él desde entonces, 1904, empezó a apoyar a los hermanos Flores Magón. Les daba dinero para que publicaran el periódico Regeneración. Y que la gente fuese tomando conciencia. Y después de eso, fíjense cuánta nobleza tenía ese hombre, que cuando reprimen a los obreros en Río Blanco, Veracruz, porque estaban exigiendo mejores condiciones salariales y en vez de ser atendidos, mandaron el ejército, los reprimieron, mataron a muchos. Y Francisco I. Madero, aquí en San Pedro, les ofreció trabajo para que pudiesen sobrevivir. Fue un gran demócrata, Francisco I. Madero. Por eso duele mucho lo que le hicieron. Fue vilmente asesinado por el chacal Victoriano Huerta. Él quería que en México se estableciera la democracia. Por eso su lema, sufragio efectivo, no reelección, voto efectivo, democracia efectiva, que efectivamente el pueblo elija a sus gobernantes.
Y esa asignatura que está pendiente, esa demanda que está pendiente, es lo que nosotros vamos a llevar a cabo al triunfo de nuestro movimiento. ¡Va a haber democracia! ¡Se van a acabar los fraudes electorales! ¡Nada de compra de votos! ¡De entrega de migajas a cambio de los votos! ¡Nadie va a traficar con el hambre, con la necesidad del pueblo! ¡Va a haber una auténtica democracia! Aquí, en San Pedro y en La Laguna, fue Madero y luego otro presidente que debemos de recordar también con mucho cariño, el general Lázaro Cárdenas del Río. Cuando me dicen que sí, que quiero hacer, les digo, quiero seguir los pasos, quiero seguir el ejemplo de tres grandes presidentes: Benito Juárez, Francisco I. Madero y el general Lázaro Cárdenas del Río. Pero les hablaba de que somos simpatizantes de el pensamiento y de la obra de Francisco I. Madero. Y hablo por la familia, porque Beatriz es literata y ha hecho investigaciones históricas sobre Madero. Y me acompaña, quiso estar aquí, en San Pedro de las Colonias. Y ahora le voy a pedir que me ayude y que haga una semblanza de Francisco I. Madero, aquí. Y yo después sigo con ustedes. Nos vamos a estrenar en San Pedro de las Colonias. Huele a democracia. El aroma es fuerte, es intenso, se siente, nutre el cuerpo. Aquí, en esta casa, nació Madero. ¿Quién no lo sabe? ¿Quién no lo sabe? San Pedro es como Atenas, es la cuna de la democracia de México. Porque San Pedro de las Colonias es la cuna de Francisco I. Madero. ¿Quién no lo sabe? ¿Quién no sabe que Madero es padre de la democracia de México? No lo olvide, por favor. La democracia de México nos costó mucho. Nació con una frase sencilla que todo mundo entendió y que debemos seguir recordando: sufragio efectivo, no reelección. Parece que tenemos amnesia, pero en San Pedro de las Colonias sabemos que aquí nació la democracia. Nunca lo olviden. Nunca olviden que Madero luchó contra los fraudes, contra los mapaches, contra los alquimistas electorales, contra los asesinos, tan así que lo mataron. Hoy tenemos una oportunidad histórica. Estamos en la cuna de la democracia de México, porque aquí nació Madero. Y 105 años después de su asesinato, seguimos con problemas con las cuentas electorales. Me gustaría mucho que, en honor a ese ilustre mexicano, justo, libertario, abierto, culto, un gran presidente, que por ser asesinado no pudo continuar su labor, nosotros hoy nos comprometamos a defender esa democracia. Tratemos de recordar lo que nos han hecho olvidar. La democracia es hoy una solución a muchos de nuestros problemas.
Democracia con participación, con compromiso, no solo el día 1 de julio, sino todos los días del próximo gobierno. La democracia se defiende y yo voy a estar ahí para defenderla. Me da mucho gusto estar en San Pedro de las Colonias. Me siento con una deuda pagada con mi amado Francisco I. Madero, con muchos otros demócratas de aquella época. Para no ser larga, solo recordar a los hermanos Cerdán, a José María Pino Suárez, a Enrique Bordes Mangel, recordar a Luis del Castillo Negrete, recordar a muchos periodistas como Juan Sánchez Ascona, Filomeno Mata, don Paulino Martínez, que también sufrieron cárcel como este prócer de la democracia. Porque aquel señor que gobernaba quería cancelar las libertades de los mexicanos, como la libertad de imprenta y la libertad de manifestación. Hoy sigamos defendiendo esas libertades, pero tenemos una cita con la historia. 1 de julio es el día para recordar a aquel hombre de aquella casa que escribió su libro y lo editó aquí, La Sucesión Presidencial, y nos relató un México que no está lejos de ser lo que hoy todavía padecemos. Me despido de ustedes gritando ¡Viva Madero! Con mucha emoción este día. ¡Viva Madero! ¡Viva! Es muy importante que sepamos que ese es el propósito del movimiento, la transformación de nuestro país, y que vamos a lograr esta transformación entre todos. Por eso el lema de la coalición es juntos haremos historia. Todos juntos. Y tengan confianza, porque yo no voy a fallarles, no voy a traicionar al pueblo. Lo que aquí se expresó es lo que nos guía: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Y así vamos a continuar. No se van a decepcionar. Nunca se van a avergonzar de nosotros, porque vamos a estar siempre a la altura de ustedes, de los sentimientos de nuestro pueblo. Vamos entre todos a transformar al país, empezando por acabar con el cáncer que está destruyendo a México. Vamos a acabar con la corrupción. Se va a terminar con la corrupción. Se va a desterrar la corrupción del país. Lo vamos a lograr entre todos. Vamos entre todos a hacer el compromiso de poner por delante la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno. Vamos de esa manera a financiar el desarrollo del país, porque lo que ahora se roban, que es mucho, se va a utilizar para impulsar actividades productivas, crear empleos para el bienestar del pueblo. No va a ser necesidad, no va a haber necesidad, no va a hacer falta aumentar impuestos ni endeudar al país. Solo cortando de taco con la corrupción, el presupuesto va a rendir, va a alcanzar para impulsar el desarrollo de México. Porque es mucho, mucho, bastante, bastantísimo lo que se roban los políticos corruptos y los traficantes de influencia. Se calcula que se roban el 20% del presupuesto nacional. El presupuesto de este año es de 5 billones, 300 mil millones. Se roban más de un billón de pesos al año los políticos corruptos. Eso se va a terminar
y ese es el dinero que se va a utilizar para que se apoyen las actividades productivas. Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Se van a rescatar los ejidos de la laguna. Ya como presidente voy a regresar a la laguna, voy a estar en todos los ejidos, porque vamos a iniciar los programas de desarrollo, atender el problema de la falta del agua, que como aquí se dijo, ya no haya necesidad de emigrar, que los hijos de los campesinos puedan trabajar en los ejidos, que puedan trabajar donde viven sus familiares, que puedan trabajar donde están sus costumbres, no ir a buscarse la vida a otras partes, arriesgándolo todo para mitigar el hambre y la pobreza. Vamos a apoyar al campo, vamos a apoyar las actividades productivas, vamos a producir en México todo lo que consumimos. Vamos también a atender a los jóvenes que han sido abandonados, marginados. Todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Ya lo tenemos presupuestado. Darle becas a 300 mil jóvenes de familias de escasos recursos económicos de 2.400 pesos mensuales y darle trabajo como aprendices a 2.300.000 jóvenes pagándoles 3.600 pesos mensuales. En total, es un presupuesto de 110 mil millones de pesos. Ese plan se va a llevar a la práctica. Ningún joven se va a quedar sin oportunidad de estudio y de trabajo. Todos los jóvenes van a tener oportunidades. Y aquí aprovecho también para decirle a los maestros de la laguna, vamos a cumplir el compromiso de que al llegar al gobierno desde finales de este año, que vamos a tomar posesión de la presidencia de la República en diciembre, se va a cancelar la mal llamada reforma educativa. Nos vamos a poner de acuerdo con los maestros, con los padres de familia. Se va a elaborar un plan educativo para mejorar la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales de los maestros. Todo esto es lo que significa la transformación que vamos a llevar a la práctica. Esto es lo que significa el cambio. Y repito, pueden decir algunos, ¿de dónde va a salir el dinero? Hoy un periódico de prestigio hizo la cuenta de que llevamos 3 días de campaña y estoy hablando de que va a haber precios de garantía para los productos del campo y que se va a dar estudio y trabajo a todos los jóvenes. Y le agrego, va a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble. Y todavía más, la atención médica y los medicamentos van a ser gratuitos. Va a haber programas de vivienda para la gente humilde, para la gente pobre. Y este periódico respetado y respetable decía, ¿y de dónde va a salir el dinero? Pues ahora mismo lo aclaro. Nos vamos a ahorrar todo lo que ahora se están robando y vamos
también a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. Ya no van a ver los sueldos de 650 mil pesos mensuales para los altos funcionarios públicos. Eso no, eso es ofensivo. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Va a aumentar el sueldo de maestros, de enfermeras, de médicos, de policías, de soldados. Los sueldos de los trabajadores al servicio del Estado, y va a aumentar el salario de los trabajadores, y va a aumentar también el jornal de los campesinos. ¿Cómo no va a alcanzar si ya no va a haber atención médica privada para los altos funcionarios públicos? ¿Saben cuánto cuesta pagar la atención médica a los altos funcionarios públicos que se hacen hasta cirugía plástica, hasta se estiran? 6,000 millones de pesos al año. Eso se va a cancelar. Que vayan al ISSSTE, al seguro, para que vean lo que se siente. Al seguro popular. Que ni es seguro ni es popular, porque no hay ni siquiera medicinas en los centros de salud. No van a haber gasolinazos. Es un compromiso. Y se van a terminar todos los lujos en el gobierno. Miren. El próximo presidente de México va a ganar la mitad de lo que obtiene el actual presidente. No voy a vivir en Los Pinos. Eso se acabó. Los Pinos, que tienen 60 hectáreas, ahí, que es la residencia oficial, va a pasar a formar parte del Bosque de Chapultepec. Va a ser un centro para las artes, la cultura del pueblo de México. No me voy a subir al avión presidencial. No voy a ofender al pueblo de México. No me voy a subir ese avión que costó 7,500 millones de pesos. Que no lo tiene ni Donald Trump. Ya se lo mandé a ofrecer a Donald Trump. Lo vamos a vender.